tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y con la presencia del alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, hace unos instantes se ha inaugurado una galería ubicada aquí en la zona de las Malvinas, que cuenta justamente con más de 2.500 puestos de trabajo. Estamos con el gerente general de Malvitec, el señor Walter Efeito. Muy buenas tardes, estamos en vivo para Radio Nacional. Más de 2.000 puestos de trabajo genera justamente este centro comercial moderno. Sí, buenas tardes. Tenemos básicamente 1.000 locales comerciales, donde tienes un promedio de 2 personas por puesto, aparte de toda la gente que trabaja en la galería, y también la gente que trabaja en dos locales institucionales que tenemos, de uno de una escuela técnica de refrigeración y un centro de atención de clases. Cuenta con todas las medidas necesarias para que las personas puedan resguardarse ante un sismo o de repente un incendio. Sí, esta galería cuenta con todas las exigencias de INDECI y de la Municipalidad de Lima. Por lo tanto, frente a cualquier tipo de incendio, terremoto, etcétera, tenemos todas las medidas de seguridad, las más modernas que existen, para que todas las personas que nos visiten y para nuestros mismos inquilinos tengan la garantía de que a nivel de seguridad esto es como un mall comercial. O sea, es una galería, pero tiene la modernidad y las instalaciones de un mall. Las mismas personas están preparadas de repente para cómo actuar durante un sismo. Recordemos que el año pasado fue un incendio, ¿no? Un incendio acá en las Malvinas, donde fallecieron 2 personas. Sí, claro. Bueno, nosotros acá tenemos, para el tema de los incendios, tenemos los detectores de humo, las mangueras contra incendios, un sistema automático que se enciende cuando se detecta algún tipo de calor que va más allá de lo natural. Así que en ese sentido, la gente puede sentirse totalmente tranquila, y aparte eso, nuestro personal está capacitado para hacer frente a cualquier situación de emergencia. Bien, gracias entonces a Walter, gerente general de Malvitec, en el centro de Lima, y de aquí está el informativo.